Cuando daba Mansión de Oro. Ya, está buena y no está buena. Acá está bien. No tenés munición de oro. Pero sí la tenés en War Thunder. Porque muchas veces la munición de oro es la que penetra más en World of Tanks. Y acá tenés munición que penetra mucho más. Pero la gente tiene que saber cuándo usar munición y qué tipo de munición. Es complicado en World Thunder. Y creo que eso también hace que este videojuego sea un poco más lelo, digamos, que no haya tanta gente por esa cuestión complicada. El server vamos a tratar de, en lo que es World of Tanks otra vez con la waflera que da cajitas. Voy a intentar que sea solamente en SA así ustedes me encuentran, al igual que la cuenta Sheriff. Que sea solamente en SA. Porque ir al Norteamérica, al Central, pues, es un quilombo. A veces no los encontrás. Te terminan matando los yanquis. Y la posta no quiero yo eso. Salió de la nada el chabón, salió de la nada, no me vio, boludo. Yo venía en mi mundo y el chabón salió ahí. Yo vi que era, que no era ruso y le di, boludo. No sé si hay algo ahí, pero yo estoy disparando por las dudas. Pero me encantó el chabón, el Puma apareció así de la nada. Como, hola, ¿qué hace? Y se comió el tiro y ahí dijo, algo tengo en mi costado, boludo. Tengo una serpiente en mi bota, dijo. De recabio. Ups. No lo veo, ¿eh? Él tampoco me ve, está disparando de cualquier lado, ¿eh? Pega a cualquier lado. Un poco más abajo, ahí. Ahí creo que es el lado, ¿eh? Ah, se corrió. Me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá. Y a la repair. Y a reparar. Ahora sí. Reparamos un poco, se acaba de morir. Va. Se la dio, ¿no? El chaboncito. ¿Lo mató el SAP? Bicho noble, decís, ¿eh? Sí, World Thunder. World Thunder quiere lo que necesitan las personas más grandes, ¿no? Tener un poco más de historia, un poco más de esas cuestiones. World of Tanks se está tirando al público juvenil cada día más. Y está bueno, loco. Pero yo no sé cuánto le sirva a Gaijin tener esto, ¿eh? Tener un juego complejo cuando hoy más que nunca los guachines buscan todo lo contrario. Buscan que sea un videojuego tonto. Fortnite. O sea,
Oh, soy re bueno en este. Me mató. Ah, era el avión, boludo. Ojalá que te estrelles. Me pondría mi antiaéreo. Que me lo compré solamente para eso, cuando me rompen mucho los huevos los aviones. Pero ni da. Bueno, lo que tiene acá, un poco War Thunder también, es que tiene algunas cosas que World of Tanks está incorporando hoy por hoy a su videojuego. Que una de esas sería el llamado de artillería y todas esas cuestiones. Algo que también tiene World of Tanks es que cuando apretás la T, haces como marcas un objetivo. Y acá sería con la B y con los binoculares, y depende también el tanque, ¿no? Son juegos muy similares. Y bueno, después tenés la porquería del Armored Warfare, ¿no? No sé cuánta gente juega al Armored Warfare. Se la jugó mucho el Armored Warfare en hacer un juego para todo. Para copia de World of Tanks. Se la jugó mucho. Tengo entendido que los desarrolladores de Armored Warfare dijeron: te podemos armar un juego que sea mucho mejor. Y el que ponía la plata de Armored Warfare dijo que no. No te sale, amigo, tratar de disparar por ahí. Quiere morir ese Panzer. Deja de tirar humo, amigo. Deja de tirar humo. ¿Lo destruyeron? Lo destruyeron, ¿no? La mira Jumbo, ¿qué demanda me harás, Javo? No tengo entendido nada de eso. Va, no tengo idea. La única mira Jumbo que conozco es de un mod de un pibe. Y que no, creo que World of Tanks la tiene en el juego o no. No sé. Me parecía que era un cañón alemán, pero no pensé que era. A ver. Claro, el mod, pero no es de World of Tanks, o sea, ahí sí me parece tonto hacer una demanda, ¿eh? O sea, es algo que no es tuyo. Es como que haya un mod de Gaijin y o sea, vos antes creo que se podía hacer muchos mods, pero ahora no. O sea, es algo de terceros, no es de World of Tanks. Y si World of Tanks se lo hace a Gaijin, o sea, tampoco podría, ni tendría. Es de terceros. Ni lo controlás eso, desgraciado.
Uf. Creo que a Gaijin no le interesa llamar al público juvenil porque después hay juegos como el DSC World, que bueno, Digital Combat Simulator, y hay menos gente jugando, tal vez incluso menos gente que en World Thunder, pero supera ampliamente el tema de aviones en World Thunder, supera a World of Warcraft obviamente, pero perdiendo más. El creador del mod, o sea, el que demandó. ¿Pero a quién demandó? ¿A World of Tanks o a Gaijin? A ver, si demandó a World of Tanks es un heel. O sea, vos creaste un mod. Bancátela. Si demandó a Gaijin. Bueno, ahí sí, yo creo que sí. Podría tener algo. Pero igual, si estás demandando por un mod que vos hiciste gratuitamente. Dinero, lo que estás buscando es guita. ¿Dónde salió ese? ¿Por qué tiene un nato? ¿El nato es alemán? No sé, no sabía. Ah, Armor Warfare. Ah. No, sí, Armor Warfare yo me acuerdo que lo tenía. Y es como que lo que hicieron los desarrolladores fue tratar de robar lo máximo posible a World of Tanks en todo lo que podían.